Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos, el camino de los servidores es el camino de Jesús, que es el camino de la humildad, del servicio, del amor en la verdad. En nuestra predicación pasada hemos llegado a una conclusión. Y es que hay un virus que siempre está en los corazones, ya lo tenemos, se puede desarrollar en ciertas circunstancias. Es el virus, llámalo, de la arrogancia, de la prepotencia, de la superioridad, del clericalismo, hay tantos nombres. Hemos visto que la solución es ser siempre discípulos, y ser siempre discípulos es estar siempre con el Señor. Recordemos lo que Él nos dijo en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Y también dijo, sin mí nada pueden hacer. Estas palabras las tenemos que recordar con frecuencia. Esa parte creo que nos queda clara. Pero ahora viene otro paso, que es el que vamos a dar en esta segunda parte de nuestro retiro. Hermanos míos, en la Biblia hay una dinámica hermosísima, que es la dinámica entre elección y misión. Dios elige, pero Dios elige para una misión, Dios elige para enviar. Dios llama y Dios envía. La elección es para una misión. Por ejemplo, Dios llama a Abraham, capítulo 12 del Génesis. Dios llama a Abraham y le pone una misión, le pone una tarea. Y es una tarea gigantesca que va mucho más allá del espacio de vida de Abraham. Si usted lee Génesis capítulo 12, encuentra estas palabras: en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Es decir, que lo llama y al mismo tiempo lo hace instrumento suyo, lo pone al servicio de, lo envía. Dios llama y Dios envía. Nuestros obispos, en la conferencia episcopal de Aparecida en el Brasil hace casi 20 años, año 2007, nuestros obispos resumían la vida cristiana en ser discípulos misioneros. En esa estructura está basado este retiro, por eso decimos, seamos discípulos, siempre misioneros. Entonces, fíjate, el discípulo es el que es llamado, el misionero es el que es enviado. El discípulo aprende a estar con Cristo, el misionero aprende a llevar a Cristo. El discípulo aprende a vivir de Cristo, el misionero aprende a proclamar a Cristo para que otros vivan de Él. Como lo ha dicho el Papa Benedicto,
como lo ha repetido el Papa Francisco, la fe crece fundamentalmente por contagio. Y aquí viene la primera frase que considero fundamental de esta reflexión. Esa frase es que nosotros, hermanos queridos, tenemos nuestra primera misión en el contagio. Nuestra primera misión es contagiar a otros positivamente. ¿Contagiarlos de qué? De la paz de Cristo, del amor de Cristo, de la fe en Cristo. Como dice una canción carismática que les encanta a mis hermanos bolivianos, que se te note, hermano, que se te note. Es el contagio. Esa es la misión fundamental, el contagio. Hay una historia que se cuenta de San Francisco de Asís, que les decía a sus frailes: prediquen siempre, y si es necesario, usen palabras. Qué bonito, ¿eh? Prediquen siempre, si es necesario, usen palabras. El ser testigos, el ser misioneros, no es en primer lugar hablar y hablar, es en primer lugar vivir y contagiar. Observemos la dinámica que hay entre elección y misión. Estas dos van bien unidas en la Biblia. Por favor, tomen nota de los siguientes números de capítulos de Isaías, donde se encuentran los cánticos del siervo de Yahvé. Capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, y el último está entre el 52 y el 53. Incluso me aprendí la cita específica. Es Isaías, el cuarto cántico del siervo es Isaías, desde 52:13 hasta 53:12. Capítulo 52, versículo 13, hasta capítulo 53, versículo 12. Esos son los cuatro cánticos del siervo. Y en esos cánticos se nos muestra qué significa servir a Dios. Hace años, precisamente en Bolivia, hice un retiro específicamente sobre los cánticos de Isaías. Por ahí está en mi canal, sirva la propaganda para decirles que les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Se llama Fray Nelson, así como si fuera una sola palabra. En YouTube usted entra, busca Fray Nelson, se suscribe. Es muy importante recibir formación católica. El mundo no descansa en su tarea de arrancarnos a Cristo de la vida. Nosotros no podemos descansar de sembrar a Cristo en nuestras familias y en nuestras comunidades. Por eso hay que formarse en Iglesia Católica. Lo que les pueda servir de mi canal, úsenlo. Es totalmente gratuito. Y, por supuesto, otras fuentes. Fuentes buenas, fuentes de sana doctrina, utilícenlas. Entonces, ¿qué nos enseñan los cánticos del siervo de Dios? Nos enseñan qué significa servir a Dios. Y una de las enseñanzas más importantes de esos cuatro cánticos, ya apuntaron los capítulos, ¿no? Los demás yo sé que tienen memoria, a mí me dijeron, esa gente de Brooklyn tiene una memoria impresionante, nada se les olvida. Entonces, son capítulo 42, 49, 50 y del 52 al 53. Por supuesto, los cánticos no son todo el capítulo 42, pero usted va a una Biblia, por ejemplo, aquí tengo una que me prestaron. Usted va a una Biblia y usted abre capítulo 42 y ahí dice primer cántico del siervo. Son cuatro que están en esos lugares. Bueno, ahora póngale cuidado a esto tan interesante, que es una de las enseñanzas, no la única, pero una de las enseñanzas de los cánticos del siervo. Se llama la dinámica entre elección y misión. Somos elegidos, llamados, pero somos enviados. Somos misioneros, somos enviados. Llamados y enviados.
llamados y enviados. Toda vocación funciona así. Hay un llamado y hay un envío. ¿Por qué me llama? Porque me ama. ¿Por qué me envía? Porque confía. Hasta en verso sale. Es bonito. Ese verso a mí me gusta. Escríbalo por ahí. A menos que tenga memoria brooklyniana. ¿Por qué me llama? Porque me ama. ¿Por qué me envía? Porque confía. Bueno, entonces mira esto que nos enseñan los cánticos de Isaías. El llamado sin misión se vuelve privilegio egoísta. La misión sin llamado se vuelve capricho estéril. En esta predicación hay que escribir muchas cosas. Se la repito esa también. El llamado, o sea, la elección, vamos a decirlo con esas palabras, elección y misión, es lo mismo. La elección sin misión se vuelve privilegio egoísta. Ya vamos a explicar esa frase. La misión sin elección se vuelve capricho estéril. ¿Cómo es eso de la elección sin misión? La elección sin misión es cuando una persona se concentra en lo maravilloso que es que Dios lo ha llamado y la dignidad que ha adquirido y toda la obra que Dios ha hecho. Si tú te concentras en la elección, pero no abres los ojos a la misión, te concentras y te vuelves puro privilegio egoísta. Hay que tener en cuenta que eso puede pasar de muchas maneras. Precisamente esa es una de las denuncias de este Papa Francisco. Él llama a eso eclesiocentrismo. Es decir, que ponemos a la iglesia en el centro y que lo primero es lo hermoso que significa ser católico y lo hermoso que significa ser sacerdote y la dignidad tan grande de ser obispo y lo maravilloso de ser. Pero es que todo eso no es para que nosotros nos sentemos a disfrutarlo. Todo eso es para que lo pongamos a trabajar. Todo lo que has recibido es para ponerlo a trabajar. Y lo hermoso de los santos es que pusieron a trabajar lo que Dios les dio. Eso es lo hermoso. Yo sé que ustedes admiran a Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué es lo hermoso? Siendo esta una mujer menudita, delgadita, más bien uno diría frágil. Una mujer que dio todo. Es que lo hermoso de la vida es darla. Lo hermoso de la vida es entregarla. Entonces, si nosotros nos concentramos en la elección y en que Dios me llamó y lo que Dios ha hecho por mí, todo eso es cierto, pero por el amor de Cristo, ponga a trabajar lo que usted ha recibido, y poner a trabajar se llama la misión, porque la elección sin misión se vuelve privilegio egoísta. Y el privilegio egoísta es cuando uno se llena de su dignidad y de sus prerrogativas y de sus derechos. Todo lo que hemos recibido como regalo y lo hemos recibido como responsabilidad. Las dos palabras que marcan los talentos en la vida cristiana son regalo y responsabilidad. Todo ha sido regalo porque Dios no me debía nada. Tuve una buena familia, regalo. Tuve una buena formación, regalo. Tengo una buena salud, regalo. Tengo capacidades de liderazgo, regalo. Tengo un buen trabajo, regalo. Porque yo podría no tenerlo. ¿Por qué lo llamamos regalo? Porque yo podría no tenerlo. Hay gente como tú, que no tiene lo que tú tienes, en salud, en amor, en familia, en oportunidades de trabajo. Lo que tú tienes es regalo, y lo que tienes es regalo que se vuelve responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es para pagar el regalo, sino para que el regalo dé su fruto. Eso se llama la lógica de la gracia.
La responsabilidad que yo tengo con lo que Dios me ha dado no es para que yo le pueda pagar al Señor, porque hay un salmo que lo dice claramente: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Nunca le podremos pagar al Señor todo lo que nos ha dado, empezando por el don preciosísimo de la fe. ¿Quién podría pagar la fe? ¿Quién puede pagar la existencia? De manera que todo es regalo. ¿Pero yo por qué trabajo para Dios? ¿Para pagarle? No, nadie le puede pagar. Yo trabajo por Dios, yo trabajo para la gloria divina, por gratitud. Yo trabajo para la gloria divina, para que florezca el regalo. Yo trabajo para la gloria divina porque ahí está mi propia plenitud. Gratitud y plenitud van unidas. Entonces, todos los talentos que yo he recibido, naturales y sobrenaturales, todos son regalo. Y los regalos se vuelven responsabilidades. Entonces, yo tengo una responsabilidad. Y los dones que yo no pongo a trabajar para Dios se pudren. Una vez le escuché a un predicador en España una comparación muy bonita. Él hablaba de estas cajitas de comida que allá las llaman tupper, las tupper. Aquí también utilizan esa palabra, se entiende, ¿no? Esas cajitas normalmente de plástico que quedó algo de comida, se mete en una cajita de plástico, se sella, eso lo llaman un tupper y se mete en la nevera. Pero eso no tiene vida infinita. Si usted no consume eso pronto, se daña. Toca consumirlo, toca gastarlo, toca ponerlo a trabajar. Los dones nuestros no son para tenerlos en la nevera. Lo que Dios te ha dado no puede quedarse en la nevera. Lo que Dios te ha dado hay que ponerlo a trabajar. Es para tu alimento o para el alimento de otros. Debo contarles que la estadística más triste que hay sobre alimentos en el mundo la tiene este país, lo lamento. Yo no quisiera que fuera así. Pero la estadística dice que en este país cerca de una tercera parte de toda la comida que se produce va a la basura. Es una cosa vergonzosa, es una cosa dolorosa, pero es así. Entonces, mis hermanos, la comida espiritual, la comida intelectual, incluso la comida física, es para alguien, es para que te alimente a ti o es para que alimente a alguien. Alguien tiene que alimentar, mis hermanos. Hay que poner a trabajar los dones. Los dones tú los puedes tener en la nevera, estoy de acuerdo, pero no mucho tiempo. Tú no puedes meter ese delicioso arroz con pollo que preparó tu abuelita. Tú no puedes meter ese delicioso arroz con pollo en mayo y recuperarlo en noviembre. No funciona así. Se puede tener en la nevera un momento, unas horas, pero durante esas horas, mientras está el tupper, como lo llaman ellos, mientras está el tupper en la nevera, tú tienes que orar y tienes que decirle al Señor: estos dones que me has dado, ¿para qué son? ¿Cómo puedo poner al servicio tuyo lo que me has dado? ¿Cómo puedo, Señor? ¿Qué es lo que quieres de mí? Señor, ¿qué quieres de mí? Tenemos que decirle al Señor como el profeta Samuel, capítulo 3 del libro de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tenemos que decir como el Salmo 40, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tenemos que decir como Isaías 6, ¿están escribiendo las citas bíblicas o no? Escriban, tienen que salir ya con la mano acalambrada. Claro, un retiro es bueno si uno sale con la mano acalambrada. Primera Samuel 3, Salmo 40, Isaías 6. En Isaías 6 está la voz del profeta que dice: aquí estoy, envíame a mí, porque Dios preguntó en voz alta en el templo de Jerusalén: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Isaías dijo: aquí estoy, envíame a mí. Y lo dijo Isaías teniendo conciencia de que era un pecador, porque versículos atrás había dicho: ay de mí, soy hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros. Estoy perdido. Él se creyó morir cuando tuvo una contemplación de la grandeza de Dios. Él se creyó morir, pero Dios le dijo: esto ha purificado tus labios, porque mandó unos ángeles que tomaran unas ascuas encendidas del altar del templo.
y tuvo una purificación mística Isaías. Y la verdad es que los que saben hebreo, yo no sé hebreo, los que saben hebreo dicen que el hebreo más hermoso de toda la Biblia es el del profeta Isaías. O sea que ese fuego realmente cauterizó el corazón y la boca de Isaías. Es un profeta impresionante. Bueno, entonces mis hermanos, los dones no se pueden quedar en la nevera. Los dones no se pueden quedar en el refrigerador o el nombre que tú le tengas. No se pueden quedar ahí. Tenemos que gastarnos por el Señor. De los grandes dolores que tienen las almas del purgatorio, según los místicos que han visto estas cosas, yo no he tenido experiencia de eso. Pero según los místicos, de los grandes dolores de las almas del purgatorio es el amor que no dieron. El amor que podían dar y que no dieron. El tiempo que podían entregar y no entregaron. Los talentos que guardaron hasta que se pudrieron. Porque si tú guardas ese arroz ahí, meses y meses, finalmente se pudre. Y todo lo que se pudre toma mal olor. Hay una santa, la que amo mucho, ustedes saben que la amo porque me ha hecho un bien inmenso desde hace casi 40 años, se llama Santa Catalina de Siena. Ha sido mi gran protectora y maestra en vida espiritual y en vida sacerdotal. Santa Catalina de Siena recibió muchos dones de Dios. Mejor dicho, les voy a contar en 2 minutos dos milagros de Santa Catalina, para que ustedes vean cómo Dios obra en los santos. Qué cosa tan impresionante. Santa Catalina tenía uno de los dones más escasos, más raros que han tenido los santos. Ella podía distinguir una hostia consagrada de una hostia sin consagrar. Ella podía distinguir un objeto que había sido bendecido por un sacerdote de un objeto que había sido hecho pero no bendecido. O sea, ella veía la acción de Dios, podría decirse literalmente. Tenía tanta fama de santidad esta mujer, que murió muy joven, ella murió de 33 años. Tenía tanta fama de santidad que un sacerdote quiso burlarse de ella y ponerla a prueba. Y entonces el sacerdote tomó una hostia sin consagrar, la puso en el respectivo copón, llevó sus acólitos y las velas encendidas, todo como si llevara el Santísimo para llevarlo a que comulgara, porque Catalina estaba enferma en ese momento. Entonces fue el sacerdote haciendo todo el papel y toda la ceremonia, toda la solemnidad, pero llevaba una hostia sin consagrar. Cuando llegó a la casa de Catalina, donde ella se encontraba, todo el mundo se arrodilló, como es natural. Yo lo hubiera hecho también. Todos se arrodillaron delante del Santísimo. La única que no se arrodilló fue Catalina. Claro, se quedan extrañados. Y le dice Catalina al sacerdote: ¿usted por qué induce a idolatría a esta gente? Tenía la capacidad de reconocer una hostia sin consagrar. Oiga, imagínese esos dones que tenía esta mujer. O sea, yo digo lo que Dios hace en los santos y uno se queda asombrado. Y uno se da cuenta que uno lo que es un pobre mediocre. Porque no cabe duda de que Dios quiere seguir obrando maravillas en su pueblo. Y la razón por la que Dios no obra tantas maravillas en nuestro tiempo, por lo menos parcialmente, es que a nosotros nos falta muchísima fe y muchísima virtud. Catalina también desarrolló otro don que le concedió Dios, un don extrañísimo, que es el don del olfato espiritual. Así como el olfato orgánico, el olfato natural, nos ayuda a reconocer, por ejemplo, un alimento que está sano o uno que está dañado, un perfume que es agradable de un aroma sucio, ella tenía esa capacidad olfativa, pero con las almas. Ella olía el estado de gracia de las personas. Son cosas que parecen de fantasía, pero están testificadas, y la gente ha dado testimonio jurado de que ella tenía esos dones. Entonces, alguna vez, por ejemplo, ella tenía muchos amigos y amigas y discípulos, y bueno, una vez, por ejemplo, se acercó una señora que supuestamente era muy piadosa, y Catalina casi no podía soportarla, pero era como si estuviera trastornada. El problema era que esa mujer, en ese caso, esa mujer estaba en grave pecado mortal. Y Catalina olía el estado de gracia. O sea, ¿usted puede creer lo que hace Dios con los santos? ¿A usted no le parece que nosotros estamos viviendo una época de mucha tibieza y de mucha mediocridad? Porque Dios quiere que haya santos. Y yo me pregunto, ¿cuáles son los santos que Dios quiere elegir
entre nosotros, porque entre nosotros Dios quiere que haya santos. De hecho, Dios quiere que cada uno de nosotros seamos santos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esa niña pequeña que está ahí, Dios la quiere santa. Ese hombre calvo que anda por allá, no lo voy a ver. Dios lo quiere santo. Dios nos quiere santos. Dios nos quiere santos. Pero entonces volvamos a la elección y la misión. Entonces mire, la elección es que Dios me llama. Y acuérdese, Dios me llama porque me ama. Dios me envía porque confía. No es que confíe solamente en mí. Él confía en la obra de la gracia en mí. Porque la criatura siempre es falible. Bueno, entonces la elección sin misión se vuelve privilegio egoísta. Que estoy trabajando para el obispo, que estoy trabajando en la curia, que ahora soy sacerdote, que me nombraron, ahora soy, ahora me volví, ahora. Mire, cuando usted se muera, su cargo se lo darán a otro. Su ropa la van a repartir. Su computador lo venderán por chatarra. Entonces deje de creerse gran cosa. Deje de creerse gran cosa. Siga el ejemplo de de San Francisco de Borja, que decía: no serviré más rey que se me muera. Bueno, entonces la elección sin misión se vuelve privilegio egoísta. La misión sin elección es capricho estéril. ¿Qué es misión sin elección? Cuando uno quiere arrancar por su cuenta. Nosotros tenemos que trabajar en la iglesia. Tenemos que trabajar en comunidad. Tenemos que trabajar unidos a nuestros pastores. Es verdad que nuestros pastores a veces nos preocupan, aunque hay muchos sacerdotes muy virtuosos en todas partes. Créanme que yo he tenido que recorrer muchos lugares. He tenido que concelebrar en francés, en alemán, en italiano, en latín, en portugués, en inglés, por supuesto, en español, que yo me acuerde. No, en chino me tocó también, en Macao estuve concelebrando en chino, que fue una cosa muy simpática porque, por supuesto, yo no entendía nada. Pero es tan hermosa la liturgia de la iglesia que yo iba siguiendo la celebración en chino y yo sabía en qué punto iban, entonces yo decía las palabritas de la consagración, por ejemplo, yo las decía en español y ellos decían allá en chino. Pero los que decían esas palabras en chino no eran chinos, sino que eran misioneros españoles que viven en ese lugar, pero dominan completamente el chino. Una cosa admirable esos misioneros. Entonces yo también he concelebrado en chino, fíjese cuántos idiomas me ha puesto el Señor. Hay sacerdotes buenos en todas partes y también hay sacerdotes con problemas y que nos decepcionan en todas partes. Pero uno no debe dejar que eso le haga tambalear la fe. Por consiguiente, mis hermanos, nosotros tenemos que trabajar con nuestra iglesia y hay que pedirle a Dios, hay que pedirle a Dios eso. No es solamente que yo pueda poner a trabajar mis talentos, sino que yo sea miembro vivo de la iglesia. Miembro vivo de la iglesia. Fíjese las palabras que nos dice el apóstol San Pedro, que van en la misma dirección. Nos invita a que nosotros entremos, esa es la palabra que él utiliza, que entremos como piedras vivas en la construcción del templo de Dios. Entonces yo tengo que entrar como piedra viva. ¿Y dónde entra una piedra en una construcción? Pues normalmente el lugar de la piedra es el que le pone el constructor. El ladrillo no escoge dónde tiene que quedar. ¿Qué locura sería si los ladrillos empezaran a escoger? No, yo no quiero esa pared. Y resulta que algunos ladrillos y algunas piedras son visibles y quedan en el portal, en el frontispicio, en la fachada. Pero solo Dios sabe dónde me toca a mí. Hay personas a las que Dios las llama para los sótanos. Para los sótanos. Por ejemplo, usted ve esa columna es importantísima. Pero esa columna
solo tiene esa firmeza porque hay muchos metros que van abajo. Y es en esos metros no hay aplausos, en esos metros no hay reconocimiento, pero esos metros que están ahí enterrados son los que están soportando todo lo que tú ves. Por eso cuando yo hablo de servicio, no estoy hablando de protagonismo, estoy hablando de la inserción en la iglesia, porque la misión sin elección es capricho estéril. Y este es de los sufrimientos que tienen nuestros párrocos. Yo no soy párroco, no podría ser párroco con esta labor misionera que me va llevando a distintos lugares. Yo no soy párroco, pero yo veo lo que sufren algunos párrocos, porque la gente es caprichosa. Mucha gente es caprichosa, quiere hacer las cosas solo a su manera. Entonces nosotros tenemos que orar para que nuestros sacerdotes sean buenos pastores, que ellos tampoco sean caprichosos, pero nosotros por nuestra parte no seamos caprichosos, porque tenemos que encontrar nuestro lugar en la iglesia. Acuérdate lo que nos enseña San Pablo cuando hace la metáfora del cuerpo. No todo el cuerpo es ojo, no todo el cuerpo es oído. Y lo mismo en la construcción, hay parte de la construcción que queda sepultada, nadie la ve, pero es importantísima. Muchos comparan la vida oculta de los monjes, de las monjas de clausura, la comparan con esos cimientos enterrados. Nadie sabe que existen. En este país, en el estado de Georgia, cerca de la población de Conyers, estuve en un monasterio de monjes trapenses. Dos veces estuve ahí. Era mi lugar de residencia y tenía que predicar en distintos sitios. Me encantó ese monasterio. A mí los monasterios me gustan mucho. Y hay una partecita cerca del fondo del altar, hay una partecita donde hay como una ventana y se alcanza a ver el cementerio, porque ellos tienen cementerio ahí. Y usted mira el cementerio de estos monjes, las tumbas de ellos son simples cruces de madera y no tienen ni siquiera el nombre. Ni siquiera el nombre. Ellos están como esa columna enterrada. Fueron vidas entregadas en el silencio. Pero la oración de ellos, la entrega de ellos, la penitencia de ellos, las batallas espirituales de ellos, nos han hecho bien a todos. Entonces uno tiene que preguntarle a Dios, ¿dónde quieres que yo sirva, Señor? ¿Dónde quieres que yo sirva? Porque a veces todos queremos ser fachada. A veces todos queremos el protagonismo. Todos queremos salir en la foto. Yo por eso les he comentado, no me gustan tanto las fotos. No tengo problema en que tomen unas cuantas fotos. No hay ningún problema. Pero acuérdese que lo explicábamos ayer en el otro retiro. Acuérdese que a Ananías, el falso profeta, le gustaban las fotos. Tenía un problema, sin embargo, no había cámaras en la época. Hermanos, Dios sabe a dónde me lleva. Lo mío es, quiero servirte, Señor. Quiero que mis talentos estén a tu servicio, Señor. Me encantó una oración que le escuché una vez a una novicia, estábamos haciendo un retiro, y esta mujer, esta joven mujer, hacía esta oración, me parece lindísima. Quiero gastarme por ti, quiero quemarme por ti. Úsame, Señor, quiero gastarme por ti. Es que la mejor forma de morir es esa. No hay muerte más tranquila que la muerte del que se gastó por Cristo. Eso nos lo demuestra el apóstol San Pablo, cuando en su segunda carta a Timoteo está a punto de morir y dice estas palabras: estoy a punto de ser derramado en libación. ¿Qué significa esa expresión? Ser derramado en libación es el sacrificio que se hace. Una libación es como un brindis que se hace a gloria de Dios, o para los paganos a gloria de los dioses.
es derramar la copa. Mi poquito de vida que me queda ya se va a derramar. Y mira las palabras que agrega San Pablo. Gracias, aquí hay, muchas gracias. Mira las palabras que agrega San Pablo, dice: ahora, él sabía que lo iban a matar, y lo mataron, lo decapitaron. Si tienen ocasión de ir a Roma, la basílica que recuerda y que tiene los restos de San Pablo, se llama la Basílica de San Pablo Extramuros, una basílica inmensa, está a cargo de los monjes benedictinos. Y entonces dice San Pablo: yo estoy a punto de ser derramado en libación, o sea, van a derramar el último poquito de mi vida, ya me queda poco. Ahora me espera la corona que el Señor justo juez me tiene reservada, y no solo a mí, sino a todos los que anhelan con amor su venida. ¡Qué paz para afrontar la muerte! Cuando le declararon la condena de muerte al santo obispo Cipriano, que fue obispo de Cartago en el siglo III, cuando le declararon la sentencia de muerte, después de una persecución y bueno, una cosa terrible lo que hicieron con él, entonces ya lo tenían preso al obispo San Cipriano, ya lo tenían preso, y le dicen que se retracte de su fe cristiana y que ofrezca incienso al emperador endiosado. Cipriano dice: no, yo no voy a hacer eso. Hombre, que lo piense, que lo piense. No, aquí no hay nada que pensar, yo no voy a hacer eso. Condenamos a Cipriano, dicen el nombre completo que yo no me lo sé en latín, condenamos a Cipriano. Cuando él escucha la condena, me van a matar, ya tiene la certeza, me van a matar, me quedan horas. Mira lo que dice: demos gracias a Dios. Qué paz, por Dios, a mí esas actas de los mártires, uy, a mí eso me sacude porque me hace ver lo mediocre que ha sido toda mi vida. Me hace, y allá dice amén. Pues sí, tiene razón. Digo, yo soy un mediocre, dice la señora, amén. Esa sí no me había pasado. Dios le dio espíritu de revelación a esa señora. Le mostró el pedazo de mediocre que tienen aquí predicando. Oiga, esas actas de los mártires son impresionantes. Impresionantes. Pero lo que más me asombra es la serenidad. La serenidad de me entregué por Dios. Ahora, cada uno de ustedes tiene varias misiones. Ustedes no solamente sirven dentro de la iglesia. Ustedes tienen una misión que es propia de su deber de Estado. Ustedes son esposos, esposas, papás, mamás, hijos. Tienen responsabilidades. Cuando yo hablo de gastar los talentos, no es solamente estar en la parroquia a todas horas. No, cada uno según su camino. Pero que lo que usted haga, lo haga con amor. Y lo que usted haga, lo haga con entrega. Y que usted, cuando llegue la hora de la muerte, usted pueda decir: ahora me aguarda la corona que el Señor justo juez me tiene reservada. También dice otras palabras este hermoso apóstol. Dice, por ejemplo: he conservado la fe, he peleado la batalla, he conservado la fe. ¡Qué cosa tan linda! Y es muy importante que Dios nos lo conceda. Lo pido en primer lugar para mí, ya que quedó claro que lo que soy. Lo pido para mí. Que Dios nos conceda gastarnos por Él. Que usted pueda sentir: lo que venía a hacer, lo hice. Fíjese la palabra que dice Cristo cuando estaba muriendo. En griego se dice tetelestai, y se suele traducir de esta manera: está cumplido, todo está consumado. Siempre en el sermón de las siete palabras se hace una reflexión sobre esa: todo está consumado.
Lo que en español decimos, todo está consumado, en griego se dice con una sola palabra, tetelestai. Pero tetelestai significa misión cumplida. Hice lo que tenía que hacer. ¿Usted sabe la paz que es eso? ¿Usted sabe la alegría que es llegar a la hora de la muerte así? Se estaba muriendo el fundador de mi comunidad, siglo XIII, año 6, año 1221, fecha 6 de agosto. Se estaba muriendo Santo Domingo de Guzmán. Y él decía, no, no lloren por mí. Y decía, les voy a ser más útil desde el cielo que lo fui en la tierra. Se estaba muriendo una jovencita que no había cumplido 24 años, su nombre Teresita del Niño Jesús. Y sé que hay mucha gente que la quiere con toda razón. Santa Teresita se estaba muriendo y entonces dice con esa tranquilidad, voy a pasar mi cielo haciendo bien en la tierra, haciendo llover rosas de amor y misericordia sobre toda la iglesia, esa Santa Teresita. Hay que gastarse, mis hermanos, la misión es esa, hay que gastarse. Y gastarse no es solamente trabajar, gastarse también es padecer. Porque hay personas que son muy buenas para trabajar, pero son muy malas para padecer. Y hay que saber padecer para servir en la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque usted no está solo. Porque usted está con otras personas que tienen otras ideas, que tienen otros gustos, que tienen otros proyectos. Porque usted es imperfecto y su compañero también es imperfecto. Porque en su familia, usted es imperfecta. Tal vez nadie se lo había dicho, señora, pero usted es imperfecta. Si nadie le dice a las señoras que son imperfectas, hay que, alguien se lo tiene que decir. Son imperfectas. Le falta un poquito. O sea, no es perfecta, le falta un poquito. Entonces, eso nos hace sufrir. Eso nos hace sufrir. El roce con otras personas, no toda la gente nos cae bien. Eso se nota muy bien en la vida religiosa, porque uno entra a la vida religiosa y uno dice, voy a seguir a Jesucristo. Pero resulta que a la izquierda hay otro seguidor de Jesucristo con el que no me entiendo, a la derecha hay otro que es antipático. Entonces uno dice, ¿y ustedes qué hacen aquí? No, estamos siguiendo a Jesucristo. Siguiendo a Jesucristo. Una amiga se entró de religiosa porque decía, quiero ser esposa de Cristo. Muy linda, muy mística ella. Pero se retiró. Y le dije, ¿qué pasó? No, el problema no es Cristo, el problema son las cuñadas. Decía ella. Bueno, creo que más o menos se entiende. Entonces, seguir a Cristo, servir a Cristo, no es fácil. Y no es solo el trabajo. El trabajo es lo menos difícil. El trabajo es lo más fácil, se lo digo de esa manera. Las grandes dificultades de la misión, ¿cuáles son? Luchar contra los pecados propios, soportar los pecados ajenos y sufrir por toda la iglesia. Esos son los tres grandes pesos. Escríbalos que un día los va a necesitar. Ya no repito. Las tres grandes cargas son esas. Luchar contra los pecados propios y las malas tendencias, los malos hábitos de uno. Eso es difícil. Luego soportar los defectos de otros y aprender cómo llevar esa situación, que a veces hay que corregir, a veces hay que exhortar, a veces hay que callar, siempre hay que interceder. No es fácil, no es fácil. Y luego sufrir por toda la iglesia. Eso es lo difícil, eso es lo difícil de ser misionero. El trabajo no. A usted lo envían, por ejemplo, que hay que trabajar en la educación con niños. Bueno, usted aprende cómo manejar los niños, cómo se hace con los niños, cómo hay que tratar a los niños, y lo va llevando sin problema.
Además, se supone que si usted está prestando ese servicio es que usted tiene algún talento para eso. Eso no es lo difícil. Es como si usted me preguntara a mí, mi orden, ya les dije, se llama oficialmente orden de predicadores. Lo más fácil de ser dominico, que tiene también una preparación, pero lo más fácil de ser dominico es la predicación. Esa no es la parte difícil, hay que prepararse, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, pero eso no es lo difícil. Lo difícil siempre está en las tres cosas. Las vuelvo a repetir para que nos queden claras. Luchar contra los propios pecados y malos hábitos. ¡Uy! Eso es lo más pesado. Eso es lo más pesado porque lo más cómodo para uno siempre es echar la culpa afuera. Siempre la culpa la tiene otra persona, la culpa la tiene este. Todo tiene eso, lo llaman en España echar balones fuera. Uno siempre está mirando. No, allá, la culpa está allá. El problema está allá, todo. Pero trabajar uno en uno. Trabajar uno en toda la oración que no hace. Trabajar uno en la conversión que necesita. Trabajar uno en la formación permanente. Trabajar uno en desterrar los malos hábitos que uno tiene, porque uno tiene malos hábitos. A veces los malos hábitos son la pereza. A veces los malos hábitos son la envidia, el pensar mal, la vulgaridad, la grosería, la codicia, la cobardía. Eso es lo más difícil, eso es lo más difícil de ser misionero. Segundo, usted está con otras personas. Nosotros no somos francotiradores. Nosotros estamos junto con otros. Y esos otros también son amados por Cristo. Eso es lo más bello, pero también es lo más duro. Ellos también son amados por Cristo. Entonces, esa persona que me cae mal, esa hermana que me cae tan mal, esa hermana que no entiendo por qué habiendo tanto infarto suelto, y nada, llegó la pandemia, se fue la pandemia, H1N1. Entonces, convivir, soportar, caminar, peregrinar con las otras personas, pero no de cualquier manera. Esto no es simple psicología. La psicología es bonita y es importante, pero no es simple psicología. Debajo de esto tiene que haber una teología. ¿Y la teología cuál es? La teología es: Dios le ama, Dios tiene un plan. Cuando doy retiros a religiosos o a religiosas, pero lo mismo vale para nuestro servicio en las parroquias, siempre les digo a las hermanas o a los padres, a los que sean, siempre les digo, por favor piense una cosa, su hermano es una historia en construcción, es una historia que Dios está escribiendo cada día. Dios no ha terminado de escribir la historia, no la ha terminado de escribir. Entonces usted piense, cuando usted recuerde a sus hijos, tal vez a algunos de ustedes les inquieta la situación de sus hijos, de sus hijas. Cuando usted piense en ese hijo, en esa hija, usted piense, no ha terminado Dios de escribir. Y eso es difícil, porque Dios le ama a esa persona, precisamente a esa persona, Dios la ama. Y Dios tiene un plan de amor y un plan de santidad para esa persona. ¿Cómo va a ser? Pero semejante persona tan prepotente, esa persona que no habla sino que da declaraciones, una persona difícil, Dios la ama. Caminar con otra persona es difícil, y luego sufrir por toda la iglesia. Porque aquí no hemos hablado, pero ustedes saben que nuestra iglesia tiene problemas graves. Hay problemas doctrinales graves, hay problemas morales graves, hay problemas litúrgicos graves. Cuando el Papa dice, recen por mí, es que verdad toca rezar por él. Es que es así, es que es nuestro deber, y no solo es nuestro deber, es una necesidad que nos pide el corazón. Hay que rezar por él y por cada sacerdote. Y uno sufre por la iglesia. Cuando uno oye esas noticias de lo que está pasando en Alemania con su tal camino sinodal,
¡Ay, Dios mío! Eso lo manda uno o a rabiar o al Santísimo. No sabe uno qué hacer ahí. Y luego resultan los obispos de Bélgica que ya sacaron un ritual para bendecir homosexuales. Y luego los escándalos y los documentos ambiguos. Y uno dice, pero ¿qué está pasando? Y sufra. ¿Y qué está pasando? Y sufra. Lo más cómodo es murmurar. Lo más cómodo es criticar. Lo más cómodo es decir, ese no es el Papa, que hay gente que está llegando a ese extremo, de negar incluso la legitimidad de la elección del Papa Francisco. Yo veo muchas cosas buenas en el Papa Francisco, también tengo preguntas muy serias, que no es el tema de este retiro. Pero uno sufre por la Iglesia. San Pablo decía, encima de todo mi preocupación por todas las comunidades, que en su tiempo se decía todas las iglesias. Pero él no se refería a ningún cisma o herejía, se refería a las comunidades creyentes. Hermanos amados, esos son los sufrimientos del misionero, pero son sufrimientos hermosos. Son sufrimientos hermosos, como lo dice Isaías capítulo 40. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que lleva la buena noticia, que anuncia la salvación, que dice a Israel: ya llega tu Redentor. ¿O qué tal esas palabras de San Pablo? Nosotros les hablamos como embajadores de Cristo. Y con ese pensamiento deseo terminar, hermanos. Ser misionero es ser un embajador de Cristo. Y el embajador no reemplaza ni al rey ni al presidente. El embajador simplemente presenta, representa. Tú eres embajadora de Cristo, tú eres embajador de Cristo. Y por eso también dice San Pablo, obramos para no desacreditar nuestro ministerio. Qué cosa tan linda, no desacreditar nuestro ministerio. Nosotros tenemos que pensar eso, tenemos que obrar de tal manera que el que me conozca pueda creer en Cristo. Lo cual no es fácil, en ningún sentido es fácil. ¿Cómo obrar con cada persona? ¿Cómo llegarle a cada corazón? Por ejemplo, el tema de la ternura, otro tema que le encanta al Papa Francisco, la ternura. La ternura y la afectividad son muy importantes, pero a veces no sabe uno qué hacer. Hay personas que son muy afectuosas, entonces hay que saber tratar a esa persona. Otras personas son un poco secas. ¿Cómo se identifica una persona que es un poco seca? Yo lo llamo codotieso. ¿Por qué se llaman codotieso? Porque usted, cuando una persona es seca, por ejemplo, no le gustan los abrazos. Hay gente que no le gustan los abrazos. No le gusta tanta abrazadera, tanto. No les gusta. Entonces usted le da la mano a la persona, codotieso. Ese es un recurso que le puede servir a usted. Si usted no quiere abrazar, empiece a entiesar el codo. Hay gente que es así, con el codo tieso. Entonces, claro, cuando le dan uno la mano con el codo tieso, ya le están diciendo hasta ahí. Ahí, quieto, quieto ahí. Entonces uno tiene que entender que hay gente a la que hay que tratarla así, con el codo tieso. Otras personas son más afectuosas. Hay gente que es muy sensible, todo les duele de una manera terrible. Ay, el padre no me miró. Entonces, ¿qué pasa? Que el trato con las personas no es fácil, pero es bello, el servicio misionero es bello. Y usted piense, yo soy embajador de Cristo. Yo quiero que llegue a Cristo. Yo quiero que llegue a Cristo. Cuando usted, por ejemplo, vaya a dar una catequesis, usted es embajador de Cristo. Entonces usted mira el grupo. Usted mira ese pequeño grupo, usualmente de salvajes los mira. Pero cuando usted vea ese pequeño grupo de salvajes, usted haga esta oración. Tú los amas, Señor. Tú los amas. Y yo quiero que lleguen a ti. Háblele primero a Dios sobre ellos
antes de hablarles a ellos sobre Dios. Ese es el secreto de los mejores catequistas. Se lo repito porque nos sirve a todos. Háblele primero a Dios sobre ellos antes de hablarles a ellos sobre Dios. Ámelos, ámelos. Hay que amar. Sin amor no se hace misión, hay que amar. Entonces uno ama a las personas. Y uno intenta mirar a las personas desde el ángulo de Cristo. Me encanta esta frase de San Carlos Borromeo, que la repito mucho. Él las recomendaba a los sacerdotes, pero vale para todo el mundo. Cuando vayas a San Carlos Borromeo, cuando vayas a tratar a una persona, piensa con qué sangre ha sido redimida. Yo traduzco eso, yo llamo a eso las gafas rojas. Rojas por la sangre de Cristo. Las gafas rojas. Cuando vayas a prestar un servicio en tu casa, con tus amigos, en otra parroquia, en tu movimiento, en un retiro, ponte las gafas rojas. Mira todo a través de la sangre de Cristo. ¿Cómo ama Cristo a estas personas? Este pequeño grupo, ¿cómo lo ama Cristo? Yo trato de practicar eso. Alguien me decía, ¿usted tiene algún secreto especial para predicar? Yo diría que el único secreto que si acaso puedo tener es que yo hago siempre este pensamiento. Jesús ama mucho, por ejemplo, a ustedes. Jesús los ama muchísimo, muchísimo. Y Jesús quiere darles mucho amor en forma de sanación, en forma de luz, en forma de claridad, en forma de gracia. Dios quiere darles ese amor. ¿Y qué es lo que yo tengo que ser? Únicamente un canal, un tubo, para que Él, a través de mí, llegue a ustedes. Porque ustedes necesitan, ante todo y sobre todo, lo mismo que yo, todos necesitamos de Él. Él es el importante. Nosotros somos solamente embajadores. Pongámonos de pie, por favor. Te alabamos, Señor Jesucristo, te alabamos con acción de gracias. Te bendecimos porque tu ternura es inagotable. Te bendecimos porque tú nos has elegido. Como dijo el apóstol San Pablo, cada uno de nosotros puede decir: me amó y se entregó por mí. Se fió de mí y me hizo capaz. Son frases de San Pablo. Jesús, somos indignos, somos imperfectos, nos cansamos, nos equivocamos, nos impacientamos, el camino se nos hace largo a veces, nos confundimos. Pero hay algo en lo que no estamos confundidos, y es que tú eres el Señor. Hay algo en lo que no tenemos confusión, y es que la gloria a ti te pertenece. Hay algo en lo que tenemos perfecta claridad, y es que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Tú eres el Rey de nuestras almas. Alabado seas, Señor Jesucristo. Haz descender sobre esta hermosa asamblea, haz descender los torrentes de tu amor y de tu gracia. Llénanos de la alegría del Evangelio para transmitir con alegría el Evangelio. Llénanos de la certeza de tu amor para llevar esa certeza a un mundo que muere de frío, Señor. Llénanos de la abundancia de tu gracia para ser embajadores tuyos y proclamar lo que decimos en la Santa Misa. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Les voy a proponer algo que acostumbramos mucho en nuestros grupos por allá. Sé que hay gente que puede tener codo tieso, pero ¿sabe qué les voy a proponer? Dense saludos de paz. Dense saludos de paz. Salude a las personas que tiene cerca, sobre todo a las personas que no conozca. Dele saludos de paz.